Así es. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes también a los padres de familia que sabemos que están allí Así siguiendo es. las clases radiales. Hemos estado conversando desde toda la semana sobre la resiliencia y lo importante que es, sobre todo en este momento que estamos viviendo, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y conversando un poquito sobre las características de las familias con actitud resiliente. Pero ¿será que nosotros podemos llegar a ser resilientes? Claro que sí, porque no se nace siendo resiliente, se hace y uno lo va aprendiendo en este caminar. Una de las características de las familias con actitud resiliente es que toleran la incertidumbre, renuncian a controlar, afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor. Son capaces de reírse, aún Así es. dependiendo de la adversidad por la que estén atravesando. Queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que consideramos sumamente importantes. Iniciemos poco a poco todos los días. Hay posibilidades de practicar la resiliencia. Afronta, por ejemplo, la falta de agua, la pandemia o el mal resultado de un examen con una mejor actitud. Somos nosotros, los padres, los que les damos valor a esta actitud dentro de nuestras familias. Hagamos de esto un proyecto familiar en el que todos participen. Es el mejor camino para crear una familia resiliente, capaz de enfrentar la frustración con fortaleza para recuperarse y seguir adelante. Préstale atención al adolescente, ya que son los más necesitados para desarrollar una actitud resiliente. Inician su encuentro con la sociedad y se les exige una posición adulta. Poco antes, en la infancia, se les protege de muchas demandas de acción y frustraciones. Por eso es importante prestarle atención a nuestros jóvenes. Mantener vínculos fuertes. Son ellos los que nos van a permitir evolucionar emocionalmente. Depende de nosotros y de nuestra actitud cómo afrontemos las adversidades, asimismo también los harán nuestros hijos. Muy bien, aquí queremos compartirles las líneas de apoyo emocional a las que usted puede acceder si necesita ayuda, si usted siente que quiere hablar y no sabe qué hacer. Aquí las colocamos por región, dependiendo donde usted se encuentre. Estamos atendiendo a las 8, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y recuerde, querido padre de familia, querido joven, querido docente, todos ustedes que nos escuchan, haz todo lo posible para que tu día sea bueno, porque de lo imposible se encarga Dios. Hasta pronto.